Eh, llegó la hora cero, este día sábado eh, 6 de abril ya debutamos de lo que es la Serie A, eh, jugamos de local aquí en, en el Coliseo de Girón a las 8 de la noche contra el Club La Unión. Bueno, en realidad nosotros llevamos ya una pretemporada de dos meses, eh, la, eh, lamentablemente no hemos podido tener el, eh, un 100% del equipo por los jóvenes de, de, de Guayaquil, pero la, la plantilla que ha venido entrenando... Está totalmente preparada y bueno, estamos eh, también ya con la alegría de, de comenzar el fútbol sala aquí en Girón y, y vivir esa fiesta que se, se vive ahí en, el, en las gradas. Sí, es primordial, es primordial que, que todo Girón, que, que nuestra gente, nuestra barra no, nos apoye y, y más que todo que sea el aliento que necesitamos dentro de la cancha y, y esa es la diferencia que marca siempre la academia, ¿no? Su barra, la chirroja, nuestra gente de Girón que siempre nos apoya. Bueno, nosotros eh, somos parte del grupo D, que es la Academia, Aviced, eh, Club La Unión y el recién ascendido Víboras de Paute. Eh, este, este equipo de Paute nosotros lo estaremos visitando la, la segunda fecha eh, para jugar en el cantón de ellos. Entonces las sedes serán Girón, Cuenca y Paute. Así es, eh, se distribuyó de esa manera. Yo creo que ningún equipo de Cuenca hará de local aquí, entonces solo la Academia en este año. Eh, queremos hacer una invitación para el día viernes, vamos a hacer la presentación del equipo en el, aquí en el Salón del Pueblo y estaremos empezando desde las 7 de la noche y también tenemos una, se podría decir un reconocimiento a los niños deportistas de nuestro club a los que han destacado en las diferentes categorías, tanto en fútbol sala como en baloncesto bueno el día viernes será aquí en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez y a partir de las 7 de la noche Será para también eh, mostrar, como quien dice, y presentar nuestra, nuestra indumentaria 2024, eh, tanto de la, del equipo de la Serie A como de las escuelas formativas, y también eh, mostrar nuestra plantilla, quien, quien participará en el campeonato Serie A este año. Esperamos que toda nuestra hinchada, todos nuestros amigos estén, estén siguiendo nuestras redes sociales. Eh, constructora Ordóñez Criollo de la ciudad de Cuenca el día viernes en la presentación eh, sorteará lo que es un celular. Eh, los pasos a seguir están en las redes sociales. Y también en el día del partido, en el entretiempo, realizaremos la rifa de la academia con 10 con premios eh, que se estarán sorteando. Esto será en el entretiempo del partido.